Blondeau, quien habría sido considerada la niña más bella del mundo desde que tenía 4 años de edad. Hoy es una mujer exitosa con tan solo 17 años y sigue siendo hermosa, que incluso debutó en el cine, siendo la protagonista de la película francesa Belle. Sin embargo, cuando se le dio el título de la niña más bella del mundo generó polémica, pues hubo una preocupación pública sobre el uso de modelos infantiles y los efectos de dicha profesión sobre el desarrollo de los jóvenes. Pero parece ser que a ello no le afectó en nada, pues refirió para la revista Vogue en el 2015 que esto es lo que siempre le ha gustado y lo disfrutó mucho. Mi parte favorita del trabajo es conocer nuevos fotógrafos y artistas del maquillaje, me encanta probarme la ropa también. La joven remarcó que era una modelo adolescente y sin duda se ve por muchos años debutando en el mundo del modelaje. Es hija de la estrella del fútbol Patrick Blondeau y la actriz francesa Veronica Loubry. Bueno, Kate Moss comenzó a modelar a la edad de 15 años, y eso fue hace bastante, dijo. Entonces, no soy muy joven, si tienes una buena agencia y personas que te cuidan, es la edad perfecta. En esta nota, modelo la niña más bella del mundo T-Line Blondeau.